Nos vamos a trasladar con nuestra unidad móvil porque actualizan los casos de fiebre amarilla. Nos vamos con César a esta hora de la mañana. Departamental de Salud y de parte de Epidemiología se han hecho todo el apoyo respectivo desde el punto de vista epidemiológico para poder ayudar a esta persona y poder colaborar en todo lo que ha significado su enfermedad, pero que lamentablemente por las complicaciones que ha tenido esto, él falleció el día de ayer. También informarles de que el CEDE, para tranquilidad, digamos, de las personas, ya ha tomado todas las previsiones respectivas desde el punto de vista de bloqueo epidemiológico, tanto en el lugar de Puerto Suárez, donde se originó este caso, como también en los lugares donde estuvo presente esta persona. Entonces, eso para tranquilidad de todos, se han hecho todas las medidas respectivas de bloqueo. Se han vacunado en Puerto Suárez, se han hecho más de 6 ciclos a nivel de la ciudad de Puerto Suárez y el Mutún para hacer las fumigaciones y los bloqueos en el tema de la vacunación. Entonces, también informarles para tranquilidad de todos de que tenemos la vacuna, se está procediendo a hacer una supervisión, una contención en todo lo que significa los nuevos casos o los casos que no están, por alguna razón, no han sido vacunados. Entonces tenemos la vacuna suficiente, se está actuando en la zona y eso un poco para tranquilidad de toda la población. ¿Qué edad tenía esta persona? ¿Qué complicaciones presentó para que... Bueno, en primer lugar, es una persona que estaba bajo bandera, es un servidor público, es un servidor con la patria. Para nosotros es muy lamentable que esta persona de 16 a 17 años, dentro de lo que se hizo la investigación, lamentablemente no contaba con la vacuna. Por alguna razón hubo una situación en la cual no llegó, digamos, a vacunarse. Y ha sido uno de los motivos por los cuales, lamentablemente, esta persona enfermó, porque de todo el grupo que estaba en ese momento, pues fue la única persona que enfermó. Y las demás personas del grupo, gracias a Dios, no han tenido ninguna otra complicación. ¿Este plan de contingencia, bloqueo que se está haciendo en la zona, es suficiente o se podría ver la posibilidad del cierre de frontera? No, es suficiente. Eso también quiero dejarlo bien claro. Hemos hecho las coordinaciones respectivas. La semana pasada el grupo de epidemiología ha estado justamente en frontera. Se ha hablado con los pares de la hermana República del Brasil. Ya se ha hecho toda la parte de prevención en esa zona. Ellos han quedado conforme con las acciones que hemos hecho y como se informó anteriormente, este ha sido un caso primitivo. Este es un caso que no ha habido otros casos más en la zona. Entonces, de todas maneras, también se hizo ya también la declaratoria a su tiempo, la declaratoria de alerta departamental para prevenir todo lo que significan las acciones a nivel de los municipios. Entonces, desde ese punto de vista yo quiero informar de que las acciones se han hecho en el momento correcto y en los tiempos que amerita el bloqueo de esta enfermedad. ¿Cuánto tiempo estuvo internado este paciente? Desde que tuvo la enfermedad son aproximadamente entre 15 a 20 a 18 días más o menos que estuvo internado, porque estuvo internado primeramente en Puerto Suárez, donde se hizo una atención primaria y de ahí posteriormente vino a un servicio de terapia intensiva donde fue manejado en las últimas semanas. Doctor, buenos días. Bien, ahí estábamos escuchando. Lamentablemente el día de ayer falleció y tenemos que informar esa situación que se ha presentado con este caso. Lamentablemente no tenía las vacunas, por alguna razón que se ha hecho las investigaciones respectivas y está todavía para tenerlo bien claro. Todo el proceso epidemiológico de la curva de lineal cronológica de esta persona ya se ha hecho las investigaciones respectivas y se ha determinado de que lamentablemente esta persona carecía de la vacuna. Entonces, no quiere decir que las personas ahora estén en una etapa, esto ya para la población en general, no estén, digamos, protegidos. Justamente en esa zona tenemos una cobertura de más del 80% de personas vacunadas. Y en Puerto Suárez se están haciendo las vacunaciones respectivas de aquellas personas con una vigilancia activa de búsqueda de personas que no tengan la vacuna.
la vacuna la tenemos en la cantidad suficiente para que justamente se hagan la vacunación respectiva de aquellas personas que por alguna razón pues no la tienen. ¿Hay más pacientes que se hayan reportado en los últimos días? No hemos tenido ningún caso sospechoso, ¿no es cierto?, que cumpla con todas las características de encuadrarla como un caso de fiebre amarilla. Entonces, no hemos tenido más casos en este tiempo. ¿Y en cuánto tiempo, doctor, se da este caso de fiebre amarilla? Bien, ahí estamos escuchando el informe sobre la fiebre amarilla. Tenemos que estar atentas porque el joven que perdió la vida en Puerto Suárez debido a que no contaba con la vacunación en contra de la fiebre amarilla.